Oye, ¿vamos a ver esa película otra vez? Claro, no me canso de verla, es mi favorita. Ay, pero ya la vimos como tres veces esta semana y ya me aburrió. ¿No podemos ver otra cosa mejor? No, yo quiero ver esto. Además, hoy me toca escoger a mí qué ver, a ti te tocó ayer. Ay, bueno, pues ya que. Solo espero que mi mamá llegue pronto por nosotros o me voy a morir del aburrimiento. ¿Vamos a salir a algún lugar? Sí, acuérdate que es la feria y mi mamá dijo que nos iba a llevar hoy cuando regresara del trabajo. Ay, no, yo no quiero ir. ¿Por qué? Si es súper divertido. Porque siempre hay un payaso que me da mucho miedo. Ay, ¿cómo te va a dar miedo un payaso si son solo personas con maquillaje y ya? Pues no sé por qué. Yo solo sé que me dan miedo. Le voy a decir a mi mamá que yo me quedo en la casa porque no quiero ir. Bueno, pues mejor para mí. Así mi mamá me puede comprar todo lo que yo quiera y no tengo que compartir. Hijos, ya llegué. ¿Ya están listos para irnos? Yo ya estoy lista, pero mi hermano dice que quiere decirte algo. A ver, hijo, ¿qué es lo que quieres decirme? Solo dime rápido porque si no se nos va a hacer tarde para llegar a la feria. Pues es que yo no quiero ir a la feria. Pero, ¿por qué? Si todos los años que se pone la feria vamos. Es más, ya es casi una tradición familiar. Además, ahí venden los helados que tanto te gustan. Bueno, es que Ay, yo le digo, es que a mi hermano le da miedo al payaso que luego se anda paseando por la feria y por eso no quiere ir. ah, ¿con qué era eso? Mi amor, no pasa nada. Mira, los payasos son solo gente común y corriente como nosotros, con un poco de maquillaje, así que no hay nada que temerles. Yo sé que a veces se ven un poco perturbadores, pero no te van a hacer nada malo. ya lo sé, pero aún así me dan miedo y no quiero ir a la feria. Bueno, está bien, pues no vamos y ya. No, ¿cómo que no vamos a ir? Yo llevo esperando todo el año a que sea la feria para poder ir. Si él no quiere, que se quede en la casa y podemos ir tú y yo. No, hija, o vamos todos o no vamos. Además, no se puede quedar tu hermano solo en la casa. Pero bueno, ya que no vamos a salir, voy a la cocina a preparar algo de comer. Les llamo en cuanto esté listo. Ay, por tu culpa me voy a perder la feria. Todo por tu estúpido miedo a los payasos. Espero que ya estés contento por arruinarme el día. No era mi intención. Ajá, sí, cómo no. Voy a seguir viendo esta cochina película. Es más, no quiero que me hables. Pero ay, creo que ya sé lo que debo hacer. Mamá, quiero decirte algo. ¿Qué pasó, hijo? Es que sí quiero ir a la feria. Pero si hace un rato me dijiste que no querías ir. Sí, ma, perdón. La verdad es que sí quiero ir. No, pues mejor para mí. Así no tengo que cocinar y podemos comer allá. Vente, vamos por tu hermana. Hija, vámonos a la feria. Tu hermano me dijo que sí quería ir. ¿En serio? ¡Qué genial! Interrumpimos esta historia para un corte informativo. Un saludo muy grande para todos los miembros del canal que sus nombres estarán apareciendo aquí en la pantalla. Y un saludo para todos los que comentaron la palabra secreta en mi video anterior. Y si tú también quieres que tu nombre salga aquí, comenta la palabra secreta que estará escondida a lo largo del video. Sí, hay un montón de puestos de helados. Y pusieron un escenario. ¿Será que va a haber algún show o algo así? Yo creo que sí. ¿Qué les parece si ustedes se van a buscar un asiento y yo mientras voy a comprarles algo para comer? Sí, mamá. Vamos, Gil.
¡Ay, qué emoción! Ya quiero ver de qué se trata el show. Mira, creo que va a empezar. ¡No! ¡Un payaso! Tranquilo, tranquilo. No, no puedo. ¡Mamá! Hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Mamá, salió un payaso y ya me quiero ir, por favor. A ver, mi amor, tranquilo. Ya nos vamos, tú no te preocupes. Solo voy primero por tu hermana, ¿sí? Ah, mira, ahí viene. Hija, qué bueno que viniste. Ya nos vamos. ¿Pero por qué? Porque tu hermano no está cómodo, hija. Vengan, ya vámonos al auto. No, no es justo. Yo no me quiero ir. Liliana, dije que ya nos vamos. ¿Entendiste? Ay, sí, mamá. Ay, no puedo creer que mi hermano siempre me echa a perder todo lo que me gusta. Tenía un año esperando a que volviera a la feria y por su culpa me la perdí. Pero esto no se va a quedar así. Ya sé, mi hermano ya debe de estar durmiendo como un bebé. Voy a darle un susto que jamás va a olvidar. Gil, despierta. Despierta, hermanito. ¿Qué quieres, Lily? ¡Oh, no! ¡Un payaso! ¡Hermana, ayúdame! ¡Soy yo, tonto! ¿Liliana? Sí, soy yo. ¡Eres lo peor! ¡Te voy a acusar con mi mamá! ¡Ay, ya! ¡No seas llorón! Esto te lo ganas por haberme arruinado mi día en la feria. Con esto ya quedamos a mano. Y más te vale que no le digas a mi mamá, o seguiré asustándote todas las noches. Eres muy mala, Liliana. Yo sé que algún día se te va a regresar todo lo malo que me haces. Ay, sí, sí, ya, mocoso. A veces dudo mucho que seamos gemelos porque somos tan diferentes. En fin, me voy. Descansa y sueña con los payasitos. Ay, hermano, ya cámbiala esa película. Es como la 20ª vez que la vemos. Ya hasta me la sé de memoria. Pues yo no sé por qué estás aquí viéndola conmigo. Podrías estar en tu habitación o haciendo cualquier otra cosa. O salir. Ay, no seas grosero. Yo solo quería pasar un poco de tiempo de calidad con mi gemelo favorito. Pero soy el único. Pues por eso. No, ya, fuera de broma. Estoy aquí porque estoy esperando a que vengan mis amigos por mí. Se supone que deberían de haber llegado hace 15 minutos. ¿Y a dónde van a ir? A la feria. Se supone que va a haber un show como todos los años. Y los puestos de comida que siempre se ponen. ¿No quieres ir? No, gracias. Ya sabes que odio esa feria con todo mi ser. Ay, ¿por qué? Si es súper divertida. Para ti. Yo no he vuelto a ir desde la última vez que fuimos con mamá. Y pasó eso del incidente con el payaso. ¡Ay, sí es cierto! No puedo creer cómo te daba miedo un simple payaso. ¡Ay, me acuerdo que ese día me enojé tanto que en la noche fui a asustarte a tu habitación! ¡Ay, llorabas como un loco, pero fue tan divertido! ¡Ay, Liliana! Por tu culpa desde ese día no puedo dormir con la luz apagada. Me dejaste bastante traumado. Bueno, es que tú también eras bien llorón y miedoso. Ay, esos deben ser mis amigos. Ah, qué mal. ¿Qué pasó? Me acaban de cancelar la salida. Resulta que a todos les salieron cosas que hacer. Ay, con las ganas que tenía de ir a la feria. Si quieres, yo te puedo acompañar. ¿En serio harías eso por mí? Claro, solo déjame ir por mi cartera y nos vamos. Gracias, hermano. Ven, vamos a buscar un lugar en donde sentarnos para ver el show. ¿Quién se irá a presentar esta vez? La verdad, no lo sé.
tonto, se cayó. Ay, no puede ser. ¿En serio este es todo el show? Sal de ahí mejor. Tu acto es una basura. Hermana, ¿no crees que te estás pasando un poco? Ay, claro que no. Payaso sin talento, ya bájate de ahí. Solo estás haciendo el ridículo. Lily, creo que te pasaste un poco con él. Al final de cuentas es una persona y también tiene sentimientos. Ay, ¿y a mí qué? Si no sabe hacer un buen acto, ¿para qué se sube a un escenario? Ay, pero ¿sabes qué? Esto me amargó el día. No sé ni siquiera para qué vinimos. Mejor ya vámonos a la casa. Ok. Como tú quieras, hermana. Hoy por la mañana se reportó la fuga del convicto más peligroso de la ciudad de Bloxburg. Este sujeto lleva una máscara de payaso para evitar que las víctimas descubran su identidad. Así que si usted ve a alguien sospechoso, le sugerimos llamar inmediatamente a la policía. Aquí dejamos una foto del sospechoso